Bienvenidos a la clase de hoy. Hoy iniciamos en este video una aplicación de lo que es el cálculo diferencial. Y aquí tenemos un problema que es muy interesante, ¿verdad? Y vamos a ver cómo se usa el cálculo diferencial para encontrar este problema. La solución de este problema es por el método de lo que se conoce como máximos y mínimos. O sea, hay que a veces maximizar ciertas cosas o minimizar ciertas cosas. Entonces, primeramente vamos a decir algunos pasos básicos para poder resolver este tipo de problemas y luego lo vamos a resolver. Aquí por lo pronto vamos a leer el problema para ver de qué estamos hablando. Y dice, un deportista se encuentra en un bote en el mar, dice, a 9 kilómetros de la costa. Dice, es una carrera y la meta se encuentra a 15 kilómetros paralelamente al mar. Si él rema a una velocidad de 4 kilómetros por hora y camina a 5 kilómetros por hora, ¿cuál es el camino más corto para hacer menos tiempo? Vamos a reflexionar un momento sobre este problema. Entonces, aquí hay que leer, por ejemplo, el problema para entenderle, ¿verdad? Entonces, básicamente vamos a decir que un método, y aquí lo vamos escribiendo, consiste en leer el problema las veces que sea necesario para entender. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a decir, por ejemplo, método de solución. ¿Sí? Lo que tenemos que hacer es leer y comprender el problema. O sea, si no comprendemos, no vamos a avanzar. Entonces tenemos que tratar de qué está hablando, ¿verdad? Las veces que sean necesarias, aquí no es decir que es una o es dos o es tres. No, simplemente las veces que sean necesarias. Ok. Una vez que ya comprendimos el problema, el segundo paso, muy importante, es hacer el diagrama. Ahora, aquí hablamos de dibujo o hacer un esquema. No necesariamente tiene que ser un diagrama muy elaborado, sino un esquema, cualquier cosa que podamos hacer que entendamos cómo está el problema, ¿verdad? Porque a que haberle cuentas, una vez que ya lo comprendimos, pues tenemos que hacer algún diagrama, un dibujito, ¿verdad?, para poder resolverlo. Aquí pues básicamente no hay reglas fijas, sino como es uno que está resolviendo uno el problema, entonces realmente el diagrama lo puede hacer uno como tenga uno la imaginación, y la imaginación de cada quien a veces es diferente. Entonces vamos a hacer el diagrama. ¿Okay? Entonces, una vez que ya hicimos el diagrama, quiere decir que ya lo comprendimos perfectamente el problema. Entonces, ya que tenemos el diagrama, como número 3, aquí vamos a determinar qué es lo que nos están preguntando. ¿Sí? ¿Qué nos está preguntando aquí? Determinar qué
nos están preguntando. ¿Sí? Preguntando. En este caso en particular, para hacer mención de este ejemplo, nos están preguntando que cuál es el camino más corto para, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que, entonces, ¿qué nos están preguntando? El tiempo más corto. En este caso nos están preguntando el tiempo más corto, porque acuérdense que es una carrera. ¿Ok? Bueno. Entonces, una vez que ya sabemos que el tiempo más corto, tenemos que, como número 4, tenemos que representar lo que nos preguntan en función de X. Y aquí es esto a lo mejor no lo podemos entender, pero ya lo vamos a entender cuando veamos el ejemplo. Entonces, representar el tiempo en función de X. ¿Sí? Ya en función de X, que es una variable. Pues, vean. No vamos a decir, oye, pues ¿cuál es el tiempo más corto? Ah, pues es X, vean. Bueno, entonces, ya que tenemos el tiempo representado en función de X más corto, el quinto paso va a ser simplemente derivar la función, la derivamos, y luego e igualamos a 0, ¿sí? A 0, y encontramos el valor de X. ¿Ok? Entonces, y ese valor de X, pues va a ser nuestra solución. ¿Sí? Entonces aquí, entonces, nada más, ya para corroborar aquí, vamos a usar un sexto paso. Dice, volvemos a derivar y evaluamos la función de x, y si da negativo es un mínimo. Y si da negativo es un máximo, es el revés. Si da negativo es un máximo y si da positivo es un mínimo. ¿Ok? Bueno, entonces con estos pasos más o menos vamos a solucionar el problema. ¿Verdad? Entonces, entonces vamos a repasar un poquito qué se trata, y a lo mejor aquí vamos a hacer otras cosas para resolver el problema, entenderlo. Dice, primer punto, dice, leer y comprender el problema. Dice, un deportista se encuentra en un bote en el mar a 9 kilómetros de la costa. Es una carrera y la meta se encuentra a 15 kilómetros paralelamente al mar. Aquí no está muy confuso, pero ahorita vamos a ver qué está. Dice, si él rema a una velocidad de 4 kilómetros por hora y camina 5 kilómetros por hora, ¿cuál es el camino más corto para hacer menos tiempo? Bueno, vamos a suponer que ya lo comprendimos. Entonces vamos al número 2, hacer el diagrama. Y el diagrama, como les digo, pues simplemente puede ser como uno se imagine las cosas. O sea, no necesariamente es muy estricto, digamos, hacerlo, ¿verdad? Entonces aquí vamos a tratar de hacer el diagrama, ¿verdad? Y todos entenderlo. Bueno, aquí dice que es un deportista. Entonces vamos a decir que este deportista aquí se encuentra en su bote, digamos, ahí está, ¿sí? Aquí está. Y dice que, el problema nos dice que se encuentra a 9 kilómetros de la costa. Entonces vamos a decir que la costa, aquí está, ¿sí? Entonces se entiende que se encuentra a 9 kilómetros de la costa, pues paralelamente o perpendicularmente, o sea, lo más cerca. Entonces quiere decir que de aquí
a esta distancia, aquí, ¿verdad? Son los 9 kilómetros, lo que es de aquí a aquí. ¿Ok? Entonces estamos en el diagrama. Aquí está el deportista, quiero poner deportista, y aquí está la costa. Entonces aquí simplemente yo puedo decir que el deportista está en un punto A, quiero decir está en un punto A el deportista. Bueno, y lo dice, y la meta se encuentra a 15 kilómetros paralelo a la costa. ¿Qué quiere decir? Que vamos a decir que aquí, acá, aquí está la meta. Y que de aquí acá son 15 kilómetros. Vean, aquí está la meta. Entonces dijo, si aquí está, vamos a decir que la meta es B. Entonces aquí nos dice, ¿cuál será el camino más corto para que haga el menor tiempo posible el deportista? Entonces, el deportista que está aquí, para ir a B, pues aquí básicamente tiene, digamos, dos opciones, o tres. Una opción es venirse remando los 9 kilómetros y luego caminando los 15. Acuérdense que aquí voy a poner velocidad de remar es igual a ¿qué? A 4 kilómetros por hora. Y velocidad de caminar, porque es caminata, es igual a 5 kilómetros por hora. Entonces básicamente vamos a decir, si él se va de este punto A, y digamos aquí voy a poner un punto C, dice, si él se va de A a C remando los 9 kilómetros, y de C a B caminando, pues va a ser un tiempo, que no sabemos cuánto es, pero pues ahorita lo podemos investigar. Y o también puede remar directamente de A a B. Entonces puede decir, oye, no, yo quiero remar directamente de aquí, nomás que va a ir más lento, ¿verdad? Quiero remar, ¿verdad? De aquí, de A a B, quiero remar. Entonces tiene dos opciones. Sí, entonces vamos en esas opciones, vamos a ver cuánto se tardaría el deportista. Si se viene de, vamos a suponer que yo no sé nada de cálculo, yo digo, no, pues yo digo que va primero de A a C y luego de C a B. Vamos a ver cómo se tarda. O la otra sería irse directamente de A a B. También a ver cómo se tarda. Entonces vamos a decir, bueno, vamos a encontrar primero, vamos a sacar. Acuérdense que la fórmula de velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Como nos anda buscando el tiempo, entonces sería igual a ¿qué? A distancia sobre velocidad. ¿Ok? Bueno, vamos a primero encontrar cuál es el tiempo que se tarda el deportista de ir de A a C, el tiempo del deportista, que recuerdo que por un tiempo mayúscula, vamos a sacar el tiempo que se tarda de ir de A a C más el tiempo que se tarda de ir de C a B. ¿Sí? O sea, si yo me voy de aquí a aquí, hago un tiempo, y de aquí a aquí hago otro tiempo. ¿Okay? Y lo vamos a comparar con un tiempo, este vamos a hacer tiempo 1, un tiempo 2, del mismo deportista, de hacer simplemente del tiempo de A a B directamente, o si dice de aquí a aquí. ¿Ok? Bueno, vamos a empezar por ahí a ver cuál, si el tiempo 1 es menos o el tiempo 2 es menos. ¿Ok? Bueno, en el próximo video continuamos. Muy bien, sigamos adelante. No se vaya.